Hey, ¿qué pedo, mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video que igual esta idea es gracias a un suscriptor, por eso les digo, si tienen alguna idea que les gustaría que yo grabara, pues pónganmela aquí abajo y con mucho gusto lo hago. Entonces, este la puso Cristian Santamaría y me pone: deberías de hacer un video donde hables de tu vida, desde donde empezaste hasta ahorita, y contar todo lo que has pasado y has hecho, desde lo más bajo a lo más alto. Y la verdad que eso me parece una idea fantástica, me encantó esta idea. ¿Por qué? Porque así puedo platicarles un poquito más de mi vida, de mi historia, para que me conozcan un poquito más y sepan desde el punto al que nací, todo lo que ha pasado hasta ahorita. Y pues nada, siento que va a estar entretenido y a darle. Fierro, pues vamos a darle con este videito. Me emociona decirles porque yo creo que los va a motivar para que vean todo lo que he pasado. Ojo, todo lo que les voy a decir en este video, se los juro que es 100% real. Los que me conocen desde hace años, desde que estoy chiquito, van a saber que es verdad. Entonces, aquí les da mi vida. Yo nací el 19 de octubre de 1995 en Tucson, Arizona. Nací ahí. Yo tenía alrededor de un año o dos años de edad, entonces mis padres se mudaron a México de nuevo. Entonces se mudaron a Guaymas, Sonora. Yo crecí en Guaymas, Sonora la mayor parte de mi vida. Ahí es donde asistí a la escuela, es donde conocí todos mis amigos. Ahí es donde aprendí mi primer idioma, por eso muchos que tienen la duda que me dicen: hey, ¿por qué si naciste en Estados Unidos pues no sabías inglés? Pues esa fue la razón, que me trajeron desde muy chiquito a México, entonces pues nunca conviví con alguien que hablara inglés. Siempre mi idioma natal fue español, por eso es que no sabía inglés. Entonces, asistí al kinder llamado regional, después asistí a la primaria llamada Escuela Nicolás Bravo, la mejor escuela. En esa escuela pues tuve muchos amigos. Después me asistí a la secundaria, estuve en dos secundarias, estuve en una secundaria de paga y me salí porque mis padres ya no podían pagarla, y después me metí a una escuela de gobierno donde conocí a muchas buenas personas, muchos buenos amigos. Bueno, les voy a empezar a contar de mis trabajos, todo lo que he hecho. Mi primer trabajo lo tuve cuando yo tenía alrededor de 10 años de edad, más o menos. Yo y otro amigo que se llama Andrés Morales, que le digo Kenan de corazón, y otro que le digo Caco, que es el que les digo que tengo tatuado por aquí. Ya lo han visto en mis tatuajes, el Caco y el Kenan. Nosotros tres conseguimos nuestro primer trabajo cuando yo tenía como 10 años de edad, que era repartir volantes o periódicos de un supermercado en México. Y es algo muy gracioso porque empezamos y pues nada grave, nos daban un paquetito a cada quien. Lanzábamos los volantes y luego me acuerdo que mi mamá me daba como 20 pesos, algo así. Total que ese negocio cada día era más grande, más grande, más grande, porque nos traían más. No porque ganáramos más dinero, sino porque nos traían más periódicos y más periódicos y más periódicos. Y se hizo un revoltijo de tirando periódicos, total que todos estábamos bien enfadados. Al final la familia del Kenan y del Caco se quedaron con ese negocio y ya no quise saber nada, ni mi mamá tampoco, porque hasta mi mamá repartía esos volantes, etc. Bueno, ese fue mi primer trabajo como tal, la primera vez que me pagaron por hacer algo. Después, mi papá siempre tuvo negocios, por eso que yo siempre he crecido con esa mentalidad de que quiero tener mi propio negocio. Cuando yo estaba pequeño, mi papá tenía un lavado de autos. Mi papá tenía muchos negocios. Tuvo un lavado de autos. Tuvo un negocio de aceites, baterías para carros, etcétera, junto con el lavado. Después tuvo una lavandería. Después tuvo una lavandería y papelería. Después negocio de teléfonos. Y ahorita sí, con el negocio de teléfonos le va muy bien, gracias a Dios. Entonces mi segundo trabajo como tal fue trabajar con mi madre. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, mi madre, no, como 12, 13 años, mi madre emprendió un negocio de comida. Para los que conocen a mi mamá, ella vende comida en Guaymas, la comida súper buena, y ese fue mi segundo trabajo. Yo trabajaba con mi madre
ayudándole. Me enojaba mucho porque todos los días me decía, voy para acá, voy para allá. Pues ese era mi segundo trabajo. Más que nada repartía la comida de mi mamá, porque mi mamá tiene como servicio de domicilio. Pues yo era el chalán de mi mamá. A veces ni me pagaban ni nada, pero pues ese fue mi segundo trabajo. Después mi tercer trabajo lo tuve cuando yo estaba en la preparatoria. Estaba trabajando en una taquería que es de unos tíos míos que se llama Lonchería Donay. Pues es donde Guaymas, me imagino que todo el mundo lo conoce, es de los mejores tacos. Yo trabajaba con mi tío que en paz descanse, que lo llevo siempre aquí en mi corazón. Yo entré a trabajar con mi tío cuando tenía alrededor de 16 años. Sí, tenía 16 años cuando empecé a trabajar con mi tío. Duré 4 años trabajando con él y en esa taquería yo le ayudaba a preparar las aguas frescas como las horchatas, jamaicas, le ayudaba a tatemar chiles, le ayudaba a cargar mandado, ir por bolsas de hielo. Yo hacía lo que hiciera falta. Iba por la verdura, descargaba el carro de la verdura, cosas así. Y a veces los fines de semana, cuando le faltaba gente, me hablaba, hey, voy a ocupar que vengas. Y trabajaba de mesero en los fines de semana, en las noches, trabajaba desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Pues era un chico trabajador yo, trabajé 4 años con él y me perdí muchas fiestas también. En Guaymas se celebra una festividad llamada Carnaval, que se celebra toda una semana de pura fiesta, de fiesta y fiesta, y pues mientras todos estaban en carnaval, yo estaba trabajando de mesero en el Donay, desde la tarde hasta la madrugada. Pero le doy gracias a Dios que me inculcaron eso de trabajar, porque gracias a eso, pues soy la persona que soy ahora, que trato de trabajar por lo que yo quiero. Después, alrededor de los 20 años más o menos, yo me propuse una meta de quererme comprar un carro. Y pues yo trabajaba en el Donay e iba a la escuela, iba a la universidad, entonces busqué otro trabajo de noche. Entonces iba en la mañana, trabajé una maquiladora haciendo partes médicas en la madrugada. Entonces en la mañana iba a la escuela, después en la tardecita, como a las 3 de la tarde, iba a la taquería. De saliendo de la taquería me iba, me dormí un rato y en la noche, de las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana, trabajaba en una maquiladora haciendo partes médicas. Saliendo de la maquiladora me iba a la escuela y así, así duré un año teniendo dos trabajos, uno de noche y aparte yendo a la universidad. Hasta que pues ya pude lograr mi objetivo de comprar un carro. Para eso también pues trabajé mucho. Después ya mi cuerpo estaba cansado y decidí renunciar a la taquería, porque acá en la maquiladora pues me daban seguro, cositas así, y pues me quedé con un solo trabajo y seguía yendo a la universidad. Después de eso duré un año trabajando en esa maquiladora y seguía yendo a la escuela. Después ya estaba cansado de que no dormía las noches porque tenía que trabajar, y mi papá tiene un negocio de teléfonos y me dijo, hey, vente a trabajar conmigo, ya renuncia a eso y tienes que trabajar conmigo. Y para mí fue como una luz caída del cielo, porque a mí siempre me ha gustado trabajar. Nunca me ha gustado ser de esas personas de que, ay, no, no trabajo porque voy a la escuela y quiero concentrarme en la escuela. Para mí, esto es algo muy personal. Yo no terminé mi carrera. Nunca la terminé. Ni siquiera busqué trabajo referente a mi carrera o etcétera. Para mí es muy importante la escuela, súper importante. Termina tu carrera, supérate, pero también es muy importante la vida, que te formes como persona, que sepas cómo están los chingazos allá afuera, que sepas lo difícil que es ganarte un dólar o un peso, que sepas cómo se maneja en la vida real, porque ese es el error que comete mucha gente, que se enfocan tanto en la escuela que cuando la terminan no saben qué hacer. O solo tienen la esperanza de voy a terminar mi escuela para poder conseguir un trabajo seguro y estable. Y la realidad es que no siempre pasa eso. Muchas veces pues no podemos encontrar trabajo. Muchas veces la situación es difícil. ¿Y qué es lo que hacemos? Culpar a los demás. Culpamos al gobierno. Culpamos al sistema. Que porque ganamos muy poquito. Pero en realidad es en nosotros. Queremos ganar mucho y no haciendo nada. Yo era una persona que iba a la universidad y tenía dos trabajos para lograr mi meta. Entonces, si un muchacho de 19, 20 años pudo hacer eso, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer?
Total, que mi otro trabajo fue con mi papá. Con mi papá duré muchos años trabajando, como 2 años más o menos. Sí, 2, 3, casi 3 años trabajando con mi papá. Y mi mamá le daba de comer en su negocio a los policías estatales de México. Y fue cuando me empezó a llamar la atención ese estilo de vida. Entonces dije, pues yo lo quiero intentar y así. Y fui a averiguar todo eso y me di cuenta de que pues el primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento. Y pues yo lamentablemente no tenía mi acta de nacimiento mexicana ni nada, pues obviamente no me podía enlistar. Estaba, pues la neta sí me agüité, estaba un poco triste. Pero fue cuando mi papá me dijo, oye, ¿y por qué no te vas a Estados Unidos y tratas de hacer eso allá? Y ya fue cuando me puse en comunicación con un reclutador y toda la historia de mi reclutamiento está en el primer video que subí a mi canal. Para que vayan a verlo, para no hacer esto mucho más largo. Total que me fui a Estados Unidos y faltaban meses para irme a bootcamp y me metí a trabajar en un McDonald's. Renuncié con mi papá, me vine para acá, empecé a trabajar en un McDonald's. En el McDonald's trabajé unos cuantos meses, como 2 meses solamente. Hice muy buenos amigos también y ya después de ahí fue cuando me metí a los Marines y aquí he estado hasta ahorita. Como pueden ver, pues mi vida no ha sido nada sencilla. O sea, ahorita en este video me estoy concentrando más en mis trabajos, en lo que yo he hecho personalmente, pero en tanto problemas, cosas que a mí me faltaron de pequeño, cosas que yo crecí, fueron muchas, muchas, muchas. De verdad que he pasado por muchas cosas, pero yo creo que eso es lo importante. Ese tipo de cosas son las que te forjan como hombre. Yo no creo en esas personas que tienen problemas familiares o económicos y se concentran en droga, cosas sin sentido. Yo fui una persona que pasé por muchas cosas, yo fui una persona que le hicieron falta muchas cosas. A veces yo dormía sin luz en mi casa y ahorita pues, soy un hombre de bien, soy un hombre felizmente casado, soy un hombre que trata de ser lo más responsable posible, soy un hombre trabajador, para que vean que sí se puede salir adelante en esta vida. Es cuestión de qué tantas ganas le quieres tú echar a la vida. Qué tan dispuesto estás a conseguir tus sueños. Nunca hay que denigrar a nadie. Como les digo, si tu meta es ser multimillonario, levántate de tu cama y empieza a hacer algo. Que la vida no te va a decir, hey, aquí está tu oportunidad, agárrala. Tú tienes que abrir los ojos, tú tienes que agarrar diferentes oportunidades. Si no te funcionan, busca otra. Si no te funciona, busca otra. Si lo que tú estás haciendo no te da los resultados que esperabas, cambia el plan, no la meta. Pero siempre, siempre trata de salir adelante. Que de que se puede, se puede. Aquí estaba la prueba viviente de que soy una persona que venía sin dinero, sin casa, sin papás, sin nada. Y gracias a Dios, ahorita no es mucho lo que tengo, pero es mío. Y de que se puede, que se puede. Es cuestión de que salgas de tu zona de confort y le eches todas las ganas. Y pues eso fue todo, mi gente. De verdad espero que les haya gustado este video. Espero que se hayan entretenido un poquito. Que me hayan conocido un poquito más. Si quieren conocer alguna otra parte de mi vida, pues pónganmelo aquí en los comentarios. Y yo con mucho gusto se los hago. Y pues nada, se me cuidan. Me siguen en las redes sociales. En Instagram estoy como BrianOson19. Y nos vemos pronto con un nuevo video. Bye bye.